Hola, no te vi ahí. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Nicademia, Nicadete. Ah, en la historia de introducciones malas, esa ha sido mi peor, Goro. Tanto esperar los 5 minutos. Chido. Ah, ¿cómo están, Nicadetes? Bienvenidos sean a la Nicademia todos. Yo acabo de despertar hace poco de una siesta de 2 horas. No acostumbro tomar siestas, nunca. Supongo que tengo alguna glándula que constantemente segrega estimulantes hacia mi flujo sanguíneo. Y me parece lo más extraño del mundo despertar de una siesta. Siento que pasó una semana. Y hice lo que todo adulto responsable haría y me hice una taza de café extra cargada. Lo cual seguro va a joder mi ciclo de sueño al rato. No voy a poder dormir toda la noche. Me voy a desvelar, voy a tener que tomar una siesta a las 5 de la tarde otra vez. Y pues sí, pero miren, como bien puso en un meme mi primo el otro día, en su Facebook creo, hay otra gente que se mete perico, ¿no? Entonces, ok, está bien. Así que creo que yo no tengo tanto de qué preocuparme. Muy bien, aunque honestamente no está muy bien que lo haga tampoco. Un saludo. Veo en el chat a Darth Music. El buen Acid Music. Chequen su música. Acaba de sacar una rola que me gustó bastante, que se llama Sakura. Nosotros promovimos tantito el material de Acid Music hace unas semanas con Far Away. Pero acaba de sacar nueva rola. Así que vayan a escucharlo. Acid Music con AK. Al final, Acid Music. ZAK. Al final en YouTube, en Spotify, en lo que ustedes quieran, se llama Sakura. La canción es una canción basada en Studio Ghibli. Lo cual se me hizo muy cool de parte de él, ¿no? Muy bien, también un saludo a FerroB44 por unirse el día de hoy. Adivino que él podría ser tal vez Fernando Roa, uno de mis alumnos del TEC también. Perfecto, muy bien. Y gracias por darte una vuelta a la Nicademia, Fer. Perfecto. Bien,
No sé si han escuchado. Ah, espérenme, antes de que pasemos al tema de hoy, tengo ciertas cosas que recordarles, como siempre. Goro, si pudieras mostrar mi pantalla una vez. Número uno. Chicos, esta semana comenzamos los talleres de verano de la Nicademia. Estoy muy contento. Los grupos que tengo son gente muy motivada, muy dispuesta a aprender cosas más allá de lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Abrimos tres talleres en total: producción vocal, mastering y plugins, ¿no? En los tres nos estamos divirtiendo bastante. Todavía puede llegar a haber un chance si alguien se anima de último minuto a entrar, aunque ya empezamos con la primera clase. Pero si todavía tienen como esa cosquillita y se les presentó la oportunidad de poder meterse todavía, se puede todavía, ¿no? Entonces, ok, tenemos nuestros talleres de verano ya corriendo en la Nicademia. Me gustaría un día ya hacerlo full en un salón, una vez que se acabe por completo esta pandemia. Y recuerden, como todas las semanas, que tenemos mentorships disponibles, ¿no? Asesorías personalizadas por $3,500 al mes. Puedo estarme 2 horas a la semana con ustedes, $2,000 al mes, 1 hora a la semana con ustedes y $550, un pago único. Les puedo dar 1 hora de mi tiempo para ayudarlos con lo que ustedes quieran, ¿no? Y les puedo ayudar, como siempre les menciono, con cualquier proyecto de producción musical que tengan, de negocio, una letra, hacia dónde llevar el camino de su carrera musical, en términos profesionales, en términos artísticos. Mi barrio me respalda y también más de 10 años de experiencia en temas de la industria musical, ¿no? Entonces, con todo gusto, puedo sentir mi cerebro todavía despertando de la siesta, perdón. Con todo gusto les ayudo para lo que ustedes necesiten y aquí estamos para ello. Igual, cada suscripción que tengamos en este canal es una oportunidad de ganar equipo de audio. Seguimos con nuestra tanda del Shure SM57. Quien se suscriba automáticamente tiene la oportunidad de ganar un SM57, o sea, una suscripción mensual de nada más 50 pesitos. Te puede ganar un micrófono dinámico y los premios van a ir incrementando con cada tanda. Voy a regalar micrófonos de condensador y sistemas de monitoreo. Unos nada baratos. Aerotone también, ¿no? O sea, para checar los medios de nuestra mezcla, ¿no? Ok, muy bien. Hablando de, gracias por suscribirte en Tier 2. Alexandre, eres una maravilla. Gracias por siempre apoyar tanto a la Nicademia. Te tenemos dentro de nuestros VIPs, como siempre, ¿no? Oye, y he perdido una bonita tradición. Siempre agarro y cada vez que alguien se suscribe, digo su nombre con un efecto. Ok. Alexandre. Duele. Este es mi efecto favorito. Alexandre. Ok, muy bien. Chido. Ahí tienes tu mención con un efecto. Por supuesto, la bebida de hoy es café. Y vamos a pasar al tema de hoy, chicos. Aquí en el estudio. Fíjense. Para los que no lo ubican, lo que están viendo en este instante es BandLab. BandLab es un DAW online. O sea, es un DAW diseñado para colaboración remota, ¿no? O sea, de que dos personas estén subidas en la misma sesión y sin necesidad de estar transfiriendo la sesión de un lado a otro, poder colaborar en un track. También se ha convertido en el DAW de preferencia de profesores que quieren deshacerse de cualquier estorbo de instalación. O sea, que usar algo con sus alumnos que no requiera realmente bajar algo, instalarlo, pasar un proceso de instalación, funciona dentro de browsers, nada más, ¿no? Entonces, aquí me gustaría probar los límites de BandLab, porque tiene ciertas virtudes, como lo de la colaboración, y ciertos contras también, como el hecho de no poder cargar ningún plugin que tengas de terceros. O sea, tienes que usar los que están en BandLab a fuerza. Encima es muy limitado todo lo que podemos hacer en términos de los settings de audio también. Y en toda honestidad, nunca he logrado con BandLab que la latencia para grabación sea mínima, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a pasar con esto. La pregunta del día de hoy se le acredita a mi exalumno del tópico de grabación, Fernando Roa, del Tec de Monterrey. Y él ha estado indagando con hacer ciertas frases melódicas en BandLab
Y me quería preguntar así como de, oye, aparte de, pues, de ayudarme con una crítica constructiva o de orientarme hacia dónde podría desarrollar estas frases melódicas, yo quise también añadirle al, y lo podríamos hacer todo en BandLab y explorar si BandLab de verdad puede hacer algo de suma calidad. O sea, preguntando, ¿es el fierro o el ingeniero? Spoiler, es el fierro. No, no, vamos a averiguarlo, ¿no? Entonces, ok, vamos a escuchar. Tenemos dos frases melódicas distintas. Tenemos en total, creo que cuatro, no, como siete compases, ¿no? De material. Este primero es Chase, como un motivo de persecución que nos hizo Fernando. Vamos a escucharlo. Acá, ay, espérenme, déjenme, pongo mis audífonos o van a escuchar todo, todos los monitores de mi cuarto. Ahí les voy. Entonces tenemos en este sintetizador este motivo melódico corto que es como para una escena de persecución, ¿no? Y tenemos acá, del otro lado, Scare, otro motivo melódico, pero más hacia algo, lúgubre. Igual bastante dramático, ¿no? En términos, cinemáticos, hasta diría, ¿no? Me suena definitivamente a soundtrack de videojuego. O sea, como encontrarte alguna clase de boss, ¿no? En algún punto del videojuego, ¿no? Sé que no estoy lejos de la marca, porque conozco a mi alumno Fernando y sé que es muy fan de los videojuegos, en específico un platformer, que se me acaba de ir el nombre. Fer, si estás ahí en el chat, sé que tú eres un fan muy grande de un videojuego de plataforma, que se me olvida que tiene como este tema medio lúgubre, ¿no? Medio infernal un poco. Ahí si puedes, no recuerdas el nombre. Pero bueno, vamos a agarrar lo siguiente. Primero voy a hacer un análisis, melódico, ver con qué estamos lidiando aquí. Veamos, tenemos una frase que está brincando entre diferentes octavas de fa y un poco de do sostenido y do, ¿no? Entonces tenemos do sostenido. Ah, ok, no, y aquí estamos usando fa y fa sostenido, ¿no? Por lo que estoy viendo. A la par de una leve disonancia con nuestro fa y fa sostenido. Tenemos el fa sostenido sucediendo en octavas, básicamente. No, en 16avos, perdón. Tenemos una serie de 3 16avos de fa, fa sostenido. De aquí sale lo creepy, ¿no? Ok, vamos a hacer undo de eso. Y vamos a checar que mi controlador MIDI está respondiendo a este track. Acá, Instrument. Ahí está, MIDI Device. Me está preguntando qué quiero utilizar como controlador MIDI. Y fíjense qué fácil. Aquí ya BandLab detecta automáticamente qué controladores tengo conectados a mi computadora ya. O sea, sin tener que instalar absolutamente nada. Y le voy a decir, usa mi teclado que tengo aquí. Nice, bastante útil. En caso de que no tengas un controlador, BandLab también tiene esta. Esta manera de tocarlo con el teclado de tu computadora. Que no está nada mal, puede ser un poquito incómodo, pero pues si no tienes de otra, si vas en el avión y estás intentando componer, pues sí te resuelve bastante. Aunque en el avión el internet te va a salir sumamente caro. Ok, entonces tenemos este motivo melódico que tiene Fer. Que en vez de hacer octavas normales está haciendo esto. En realidad lo que Fer está tocando es una segunda. En el típico intervalo del tema de tiburón. Pero lo está esparciendo una octava. Para jugar un poco con el rango, ¿no? Entonces eso le da un sonido bastante creepy y al mismo tiempo está generando disonancias. Vean cómo este do sostenido y este do están en ritmo de cuarta, ¿no? O sea, está. Ah, bueno, al revés. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y mucho más rápido. Está generando muchas disonancias al mismo tiempo. O sea, está tocando un do sostenido con un fa acá arriba. Que en sí es muy disonante si está muy cerca. Ah, perdón, un. Sí, bueno, así no, no lo llamaré súper disonante, es una tercera, perdón. Hablé mal.
está alternando entre esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en ocasiones obtenemos esto. Que en realidad, o sea, está más cerca de la consonancia que de la disonancia, ¿no? Sin embargo, el hecho de que está tan lejos en... De que está tan lejos en octava, lo hace sonar más creepy, o sea... O sea, ya no le resta un poco esa consonancia porque ya no estás escuchando tan cerca estos intervalos. Y aquí aprovecho para puntualizar un poco de teoría musical. Chicos, cuando uno toma en cuenta las octavas, lo que es disonante y consonante cambia. O sea, por ejemplo, me voy a la octava más grave, ¿no? A ver si me la detecta. Sí, esto es un do muy grave. En un do más agudo, una tercera, es súper armónico, es súper consonante, súper amigable. Mientras que acá abajo, una tercera, es sumamente disonante, ¿no? Entonces, el rango tiene mucho que ver con lo que percibimos como disonancia o consonancia, ¿no? O sea, está uno de los intervalos más agradables, entre comillas, de consonancia, porque pues, todo el tema de consonancia y disonancia es un tema mucho más largo en el cual podríamos argumentar que no todo lo que percibimos con nuestros oídos eurocéntricos es consonante y no todo lo que percibimos, una vez más, con nuestros oídos eurocéntricos es disonante, ¿no? Uf, puedo empezar a sentir el café funcionar, qué cool. Ok, entonces... Tenemos que Fer está jugando con el rango para hacer consonancia o disonancia. También, a ver. Tenemos acá sol, mi bemol, sol y mi. Ok, entonces tenemos acá en una octava sol, mi bemol, sol y mi. Entonces arriba tenemos nuestro mi bemol. Y abajo tenemos nuestro sol y mi. Mismo efecto, ¿no? Muy Stranger Things aquí también, ¿no? Adivinan que sí es Castlevania, el juego en el que se está inspirando Fer. Y yo estoy suponiendo que Fer se está inspirando en un videojuego. Nos dice, me gustan varios juegos. Ah, la canción de Scare era una canción de miedo y la de Chase es de persecución, ¿no? Adivinamos bien, perfecto. Un problema de mis canciones es que ya que las hago en el iPad, es difícil ver las notas de otro instrumento mientras que compones. Ah, claro, como para poder, como para poder verificar si el arreglo está quedando como uno quiere, ¿no? O sea, y lo que nos está diciendo Fer es que si haces este trabajo de BandLab en el iPad, te cuesta trabajo ver los diferentes carriles para saber, oye, qué consonancias o disonancias estoy armando, ¿no? Aquí es importante valorar mucho la confianza que le podemos tener a nuestro oído, ¿no? O sea, como sin siquiera ver las notas, puedes valorar si estás elaborando algo que es consonante, disonante o con un feeling u otro. Sin embargo, sí puede ser bastante molesto cuando, o sea, por mera... experiencia de usuario, de facilidad de uso, no puedes ver un carril u otro. Entonces voy a facilitar aquí las cosas usándolo en desktop. Ok, me agradan estos dos temas y quería ver si lo podía fusionar con Scare. ¿Qué tengo en Scare? A ver, en Scare tengo, ok, fa sostenido, mi bemol, sol, perfecto, aquí tengo un poco más de la bemol y sol, un poco más de mi y vamos a escucharlo de nuevo. Perdón, de mi y si. Muy Castlevania, definitivamente este, ¿no? Y involucro a la serie y el videojuego. Creo que voy a arrancarme con esto. Con esto y con... con esto, porque tengo ganas de arrancarme con algo animado. Voy a dejar Scare para el momento en el que necesite material para tal vez un break o algo así. Y voy a empezar directamente con esto, ¿no? Entonces, aquí voy a poner esto acá. Y BandLab tiene instrumentos, la verdad, divertidos. Voy a abrir un track nuevo. Vamos a hacer un beat. Y vamos a... Ah, no vamos a hacer drag de esto.
Vamos a añadir. Ay, se me acaba de olvidar. Drop Looper, un audio MIDI file. Vamos a agregar acá. Edit file, download. Ay, se me acaba de perder un botón que normalmente utilizo para añadir instrumentos. Ah, sí, aquí está. Track, perdón. Ya saben, desperté de una siesta. No estoy al 100%. Vamos, drum machine. Acá. Vamos a hacer el drum machine. Y vamos a hacer un beat acá. Entonces, tengo este drum machine. ¿Cómo funciona este drum machine? Vamos a darle acá a instrument. Es diferente a lo que acabamos de utilizar. Tiene beats predispuestos. Los que utilizan FL Studio o los que intentan usar FL Studio como yo, reconocerán este formato de secuenciador a pasos para ejercerlo dentro de la ventana de edit, ¿no? O sea, tengo aquí un ritmo y puedo tener varios ritmos guardados. Aquí específicamente hip hop. Y hay varias opciones. O sea, la verdad, algo que le doy a BandLab para hacer algo gratis tiene un buen de opciones. Podría cargar el kit de Hard Rock. Ahí está, ¿no? Y hacer un ritmo. La verdad no está mal, pero mi pregunta del día de hoy es, ¿de verdad puedo hacer algo que suene grado profesional y no nada más metí como un par de presets ya cargados en BandLab usando el material de Fernando? Okay, entonces, aquí tengo que voy a escoger un kit primero y luego lo vamos a secuenciar en nuestra ventana de edit. ¿Sí? Está perfecto, entonces vamos a hacer un loop acá. Y me agrada hacer loops considerablemente largos. Hagamos un poco de arreglo aquí. El drum kit que estoy pensando, a ver, hay un cinematic. ¿Qué abran el cinematic? Ok, nada mal. Podría irme por ahí. La verdad, me va a agradar generar un contraste, ¿no? Démosle vuelo a este asunto. Como productor me gusta hacer contrastes, especialmente en la percusión, así que no me voy a quedar ni con algo acústico ni con algo electrónico. Se me antoja combinar las dos disciplinas el día de hoy, así que voy a utilizar algo muy electrónico y después algo muy acústico. Vámonos con el Atlanta Hip Hop Kit. Ah, está el Night Shift, perdón. Como me gusta cuidar mi visión, y se los recomiendo a ustedes también, tengo encendido este Night Shift para la noche. Ah, ahí está. ¡Oh, más luz azul! Menos podré dormir el día de hoy. Ok. Entonces tenemos beat. Nada mal. Creo que me agrada ese Atlanta Hip Hop Kit. Aparte me recuerda a Childish Gambino. Aunque este está más Nine Inch Nails soso, el Bedroom Kit. Boom Bap Classic, a ver. Nah. Un poco de Roots, que The Roots es bastante bueno. Oye, eso no está nada mal. Ese me llamó de alguna manera, ¿no? Entonces voy a utilizar este. Vamos a hacer un beat acá. Primero vamos a hacer un beat básico. Acá y vamos a darle clear al patrón, clear pattern. Voy a intentar hacer algo que se alinee con el feeling que está buscando que está buscando Fer, aunque la verdad me gustaría bajarle un poco de velocidad y por un poco me refiero a un buen. Voy a ver si todavía funciona este loop en 90 beats por minuto. Ok, tal vez me pasé un poquito. Lo voy a subir tantito a 100. Vamos a ver. Al 110. Estábamos originalmente en 120, recuerden. Creo que me gusta en 110, ¿no? O sea, todavía retiene ese sentimiento creepy que Fer le dio. Y al mismo tiempo siento que puedo manipular el groove un poquito más, ¿no? Entonces, acá voy a... Ay, abrir otro tab, por supuesto, eso es justo lo que quería hacer. Y no, más bien lo que quería era buscar los shortcuts
que tiene de edición, que esta es otra, ¿no? Shortcuts de edición que tenga BandLab. Ahí está, Shortcuts, ¿no? Entonces vamos a buscar Cut Region, comando X, acá. Hasta un DAW de browser tiene comandos. Eso es... ok, no. Así. Wrong shortcut. Sí, no quería borrar todo. Slice Region es el que estoy buscando. Slice. Le doy clic. S, lo corto a la mitad. Ahora tengo mis dos motivos melódicos separados convenientemente. Voy a dejar este guardadito por acá y me voy a ir primero con este. Y yo creo que ahorita le vamos a subir de octava, ¿no? Entonces vamos a extenderlo 4 compases. Me quiero ir con el feeling que tiene Fer. Y vamos a... creo que meterle un rollo medio Nine Inch Nails a lo que está intentando hacer Fer, funcionaría. Creo que nadie es más dueño del terror que Trent Reznor. Si no han escuchado la música de Nine Inch Nails, seguro han escuchado el soundtrack de The Social Network, el soundtrack de Soul, ¿no? Bueno, que ese es un poco más esperanzador, pero especialmente el de The Social Network da una vibra muy creepy a la Black Mirror, ¿no? Y Fer nos dice que tengo todo su permiso para editar lo que quiera. ¡Woo! ¡Perfecto! Entonces vamos a moverle a todo aquí. Ok, vamos a empezar con un feeling de 16avos e ir sustrayendo. Va, un feeling medio Nine Inch Nails, perfecto. Esta tarola, vamos a ver cómo suena. No, eso no es una tarola. Fue una tarola bastante grande. No me encanta esa tarola, vamos a cambiarla. No puedo cambiarla. Ah, dificultad número uno, ¿no? O sea, si quiero otra tarola, voy a tener que abrir otro instrument track y escoger algo. Es más, ¿saben qué? Lo voy a trabajar como normalmente lo trabajaría en una mezcla. Me voy a hacer un favor a mí. En vez de poner el kit entero, ¡bombo! Ahí está. Ese bombo me agrada bastante. Acá abajo voy a escoger otro kit basado en una tarola. Y es un tanto desafortunado que tenga que hacer esto, la verdad, ¿no? O sea, que tengo que escoger un kit entero y cargar mi RAM con un kit entero, nada más porque quiero una tarola y un bombo, ¿no? O sea, también podría cargar un sample de tarola a un bombo. O sea, podría meter un track de audio que yo ya tenga, pero siento que eso no tendría mucho chiste porque entonces no estoy probando mi habilidad dentro de los confines del DAW. O sea, ya estaría como cargando todos mis samples y haciendo lo que quiera, ¿no? Entonces, ok, vamos a poner aquí un bombo. Vamos a poner acá abajo un ritmo para tarola. Es más, voy a copiar este para saber qué está haciendo el Bueno, no, creo que puedo create region. Ahí está, más fácil, ¿no? Entonces tenemos aquí el beat de tarola. Acá, y vamos a moverla acá. Y voy a seleccionar un kit basado nada más en qué tarola quiero, ¿no? O sea, podría ser una de 808. A ver, chiptune. Hablando de videojuegos. Esto me agrada. Y ese bombo está extraño. Va, vamos a quedarnos aquí. La tarola está mucho más sobria. Tenemos ese clap por si lo necesitamos. A ver, vamos a darle acá. Y vamos a darle play desde aquí. Ok, voy a mutear ahorita el heavy lead tantito porque quiero escuchar el puro kit acá. Esto es sumamente Nine Inch Nails. Y me agrada que este otro kit tenía... Y ¿saben qué? Lo que voy a hacer es duplicar acá a Freeze Track. ¿Puedo duplicar? Sí, Duplicate Track. Acá. Y aquí en vez de tener la tarola, voy a tener... Lo voy a llamar Glitch, ¿no? Acá, en vez de Glitch. Y vamos a hacer un feeling como de 3 sobre 4. Para que no sea ultra monótono mi beat. O sea, voy a hacer 1 sí, 2 no. 1, 2 no, 1 sí. Lo malo es que se está repitiendo demasiado y está muy alto. Ahorita lo voy a modificar. Iría uno aquí.
Y voy a hacer otro ritmo para glitch. Porque ven que se está repitiendo demasiado, ¿no? Entonces voy a copiar y pegar esto. Cambiar. Nah. Vamos a hacer un B. Y me quedé en el último 16avo aquí, ¿no? Entonces me quedé en el último 16avo ahí. Voy a cambiar el patrón B. Si cambio el patrón B y lo borro. Si había dado clic en el último, en este aquí, sería 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí, para dar este polirritmo, este 3 sobre 4, ¿no? Y vamos a añadir un B acá. Ahí está. Y finalmente, siguiendo mi polirritmo, voy a ir a C. Y si había cliqueado al final en B aquí, ahora voy a hacer 2 no y 1 sí. 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí. Ahí está. Y añadir un C. Ahí está. Vamos a escuchar. Todo junto, perdón. Qué bello, ¿no? Ya cumplí el ciclo. C termina. Y hasta lo pueden ver suceder, ¿no? Aquí. Vean cómo se va recorriendo. ¿Dónde suena cada set de bombos? Este truquito me agrada bastante. El tecno lo hace muchísimo. O sea, el tecno hace este rollo de polirritmo en el cual tienes algo basado en cuatro tiempos y le superpones algo basado en tres tiempos. Entonces, esa conjunción de métricas te da un beat más interesante de lo que tendrías nada más poniendo todo rígidamente en pulsos de cuatro tiempos, ¿no? Ok, tenemos en el chat Anita exige un sus. Ok, rescató una perrita abandonada y su nombre es Anita. Cierto. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos nuestro groove aquí. Me agrada mucho este rollo de glitch que hicimos. Le voy a cambiar aquí también a glitch para que no haya confusión de qué es. Otra cosa que me preocupa, yo tengo un esquema de colores bastante específico. Ahí está, para mis tracks, ¿no? Entonces voy a darle a todo lo que sea percutivo el color rojo. Creo que estoy un tanto limitado en tracks. Y ahí está. Y vamos, yo creo que sí lo vamos a extender sin redobles acá. Funciona. Y aquí tendría que volver a poner un A para volver a extender el ciclo aquí. Ahí está. Entonces, ahora sí tengo un loop. Vamos a poner el lead de Fernando. Y lo que voy a hacer por nosotros también es... Fernando dice, mira, compongo sobre un solo instrumento porque pues el iPad me cuesta mucho trabajo estar cambiando de carril y así. Entonces pues, pongo la idea melódica en un solo track. Sabiendo lo que hace Fer, voy a explotar y por... Explotar me refiero en específico a separar los componentes de este track de MIDI en varias en varios canales para no forzosamente tener que lidiar con todo lo que Fer escribió en un solo track, ¿no? Ay, no, deja moverlo. Ok. Es así como de lo vas a mover cuando yo diga, no cuando tú quieras. Antes me estaba dejando mover los tracks. Ahí está. Ahora sí ya me dejó, pero quiero mover este para abajo. Ahí está. Muy bien. Y este otro drum machine lo vamos a mover para la siguiente sección de la canción. Lo que primero quiero hacer es generar un loop exitoso y que suene cool. Ah, pero este viene después. Entonces lo pondríamos aquí abajo. Le damos su color respectivo. Y vamos a ver este material que tenemos acá. Vamos a... Ok, vamos a editar el MIDI y vamos a copiar y pegar para llevarnos nada más una parte acá. Yo creo que me voy a llevar esa tercera, ¿no? O sea, esta tercera que está generando Fer, la voy a copiar, la voy a abrir en un instrumento nuevo. Por explotar me refiero a dividir lo que está haciendo Fer. Y vamos a escoger un instrumento ahora. ¿Me dejará pegarlo así nada más como región? Vamos a ver.
No, tengo que pegar la... Creo que tengo que copiar la región entera. Y este... Acá vamos a borrar lo que no necesitamos. Lo primero que voy a hacer es subirle la octava un tanto. Voy a preservar. Ahorita tenemos... Ay. Y voy a agarrar la idea que tenemos del polirritmo y preservar las notas de Fer, pero cambiar el ritmo de las notas de Fer, ¿no? O sea, vamos a hacerlas un tanto más largas, ¿no? Entonces, es sol y mi, el motivo melódico que tiene Fer, ¿no? Para hacerlo un tanto más rítmicamente interesante, vamos a extender el largo. Voy a experimentar con esto, a ver si se lleva con el polirritmo. Si no, vamos a tener que cambiarlo, ¿no? Y no, este, negra y cacho, no. Más bien, aquí tenemos octavos. Vamos a hacer un poquito de zoom en este loop. Voy a invertir el orden también de mi a sol en vez de sol a mi. Y vamos a hacer 3/16. Ya, ¿no? A ver qué cambie así. Ahí está. Y vamos a repetir esta secuencia. O sea, quiero respetar su motivo como tenebroso. Pero lo vamos a modificar en ritmo. Lo voy a hacer también basado en este polirritmo que estamos explorando igual. Acá. Y yo creo que vamos a tener que extender la región. Sea más larga. Otro shortcut. Estoy haciendo zoom in y zoom out. Con este... Tendría que ser de 3, ¿no? Zoom in y zoom out de este con comando a la derecha y comando a la izquierda. Si están en Mac, control a la derecha, control a la izquierda. Si están en PC. Entonces voy a copiar esto 3 veces. Siguiendo el mismo polirritmo. Y creo que con eso cerramos la secuencia. Igual que lo hice con el bombo. Sí, ahí está. Perfecto. Igual ya está. No sé qué opinan, pero se me antoja hasta más largo todavía, ¿no? ¿Qué tal si experimentamos con el doble todavía, ¿no? Entonces, en vez de 3/16, 6/16 para este polirritmo nuevo. Y vamos a ver si siquiera se sigue llevando con el polirritmo del bombo. Esta voy a extenderlo al doble de la longitud acá. ¡Ah! Y vamos a cambiarlo acá. En inglés lo que estoy haciendo se llama augmentation. No sé cómo se traduzca a español. Aprendí música en inglés, perdón. Este, pero supongo que estamos haciendo la aumentación. No me desagrada, ¿eh? Y no me desagrada porque está sincronizado a lo que está haciendo el track de Glitch. Está sincronizado lo que está haciendo el track de Glitch porque porque como uno está en 3/16 y el otro en 6/16, uno da los acentos del otro por sencillos múltiplos, ¿no? O sea, 3 y 6, cada 2 vueltas tienen un acento en común, ¿no? Voy a cambiar el sonido de Glitch. Me agrada mucho la interacción entre estos 2 tracks, pero no me está encantando la nota que pegan entre los 2, ¿no? Entonces voy a preservar el ritmo que tiene Glitch. Y esto de 3/16, y vamos a escoger de 2 instrumentos que empiecen a reflejar un poquito más algo un tanto más cool, ¿no? Para hacer eso, primero voy a cambiar este motivo de tercera hacia un instrumento más cool. Acá. Que no sea un piano. Creo que todavía podemos subir un tanto más de octava. No estaría nada mal. Aumentación en postración. Hablando de vacunas. Vamos a cambiar el instrumento. Vamos a poner, en vez de un típico piano, esto está como para sintes. Siento, a ver. Y vamos a mover aquí. Instrumento.
teclados, synth keys. Ok, ¿qué tenemos utilizado así? Harris Wobble Hard Keys. A ver. Ok, primera cosa que no me está encantando. No tengo chance de moverle a este cinto demasiado. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un sonido muy elemental y lo voy a modificar yo. Sí, exacto. Algo como esto. Entonces, Sawtooth Harp. Fíjense, lo triste de esto es que no puedo moverle demasiado al cinto. O sea, tengo que tomar el preset como es, ¿no? O sea, como este sonido de sierra muy elemental. Pero lo que sí puedo hacer es afectar todo lo que viene después. Vamos a ver qué tenemos para afectar el sonido, ¿no? Entonces, preset. Vámonos a My Presets. Uy, hasta ya hay ciertas cosas, ¿no? Hechas por mí. A ver, Acid Synth. No hechas por mí, hechas para mí, perdón. Ok, esto es nada más un reverb y un compresor sencillo. Veamos que tenemos My Presets lejos. Low Fire. Ah, tengo Preset Creepy. Mucho más cool, ¿no? Entonces, alguna vez hice un Preset Creepy, al parecer. Igual y dando una clase o algo así aquí en mi cuenta. Y vean lo que metí en Preset Creepy. Tenemos un trémolo, ¿no? Que está haciendo, subiendo y bajando el volumen a cierta tasa. Y también, por lo que escucho, paneando tantito. Paneando bastante. Space Maker, que es un reverb. Y un filter echo. Voy a hacer esto mucho más ancho, con más dampening, más grande. Y en vez de basic, large hall, long plate. Ah, me agrada. ¿Qué tal chamber? Nada mal, ya va sonando más cool. Creo que lo quiero más filtrado. Y en vez de filter echo, creo que me gustaría más bien como un filtro normal, ¿no? O sea, vamos a modificar mi preset y vamos a ponerle tone multifilter acá. Perfecto. Y tenemos algunas preguntas en el chat. Saludo, profe. ¿Qué onda, Taki Sounds? Mi querido Zairi, ¿cómo estás? A diferencia del GarageBand, ¿es más completo o igual? ¿Sabes qué? Buena pregunta. El veredicto, fíjate, yo siento que el hecho de que aquí en BandLab pueda hacer add track, browse samples y empezar a meter loops, que sí quiero hacer en algún punto de este stream, tal vez en un tantito más de tiempo. La verdad, como que esto me hace pensar como para qué quiero molestarme con instalar GarageBand, encontrarle o encontrar más Apple Loops y así. Creo que en términos de RAM es más fácil usar GarageBand porque BandLab se empieza a comer el RAM de tu computadora muy rápido. O la verdad también siento que es como el hecho de que lo estamos corriendo dentro de un browser. Lo hace menos eficiente con el CPU. O sea, hace su uso de que tiene que pasar a través del browser y después al audio engine de tu computadora. Eso no es muy bueno para la salud del CPU. Y se empieza a trabar y tienes más glitches. A lo que voy es, siento que BandLab es peor para el consumo de tu CPU. Pero mil veces más fácil de empezar a usarlo. Mil veces. Siento que GarageBand toma uno que otro tutorial, mientras que BandLab es increíblemente intuitivo en la interfaz de usuario, ¿no? También nos menciona Fer, creo que hicimos el Creepy cuando me tocó clase con usted. Ok, en ese caso ya lleva como un año y cacho, Creepy. Entonces, mira, o sea, incluso tienes loops aquí adentro.
Hasta me gustaría tal vez usar algo de esto en algún momento. Vamos a salirnos de aquí. Voy a anotar mi letra aquí, mis MIDI mappings. ¡Uh, wow! Puedo neta mapear a MIDI. Eso está muy cañón. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Puedo darle clic a un control y decir, hey, ahora es este control de mi teclado el que va a moverlo, ¿no? Y me salgo y ahora, hey, qué chido, con mi teclado estoy controlando esto. Qué cool, ¿no? Y hasta puedo grabar eso en vivo. O sea, si pongo grabar aquí, lo puedo. Vamos a ver si me grabó realmente esto o si nada más me hice menso. Este preset, import from disk, move. No. ¿Dónde veo? Aquí está la automatización. Volumen. Y me parece que sí, ¿eh? Multifilter, frequency. No, le valió. A ver, igual lo tengo que poner acá. Vamos a ver si me deja moverlo con mi teclado. Ah, sí lo puedo mover, pero ya vi que me faltó dar clic aquí. Automation recording. Y seguro ya no tengo que dar grabar acá. No, nada más un play sencillo. O no. Sí tengo que dar grabar acá. A ver. Esto está muy fácil, ¿eh? O sea, digo, ya que le averigüé, ¿no? Pero. ¡Oh, ven esa bella curva! Hecha con mi teclado. Muy fácil, ¿no? Esto sí me está agradando bastante, ¿no? O sea, me está facilitando mucho este trabajo. Ahora, no me está encantando la mezcla. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Pero primero quiero hacer dos secciones distintas, ¿no? Entonces tenemos este feeling creepy con este motivo melódico. Y voy a agarrar algún otro. Hizo Fer este sol versus mi bemol, ¿no? Que es esta como tercera mayor abajo. Pero estoy tocando mi y sol bemol al mismo tiempo, o sea. No sé si sea tal vez demasiado creepy. Voy a poner sol en un bajo. Vamos a agarrar la idea de Fer y vamos a meter un bajo bastante grave acá con a track y vamos a poner instruments, ¿no? Les recuerdo, estoy utilizando nada más cosas que puedo encontrar dentro de BandLab para probar su capacidad, ¿no? Entonces aquí vamos a meter en instrument en vez de grand piano, bases, synth bases, grind bass, future redux. Wow, realmente le echan ganas a los nombres de los presets. Está cool eso. Es una que se redujo el futuro. Ah, seguro se refieren a alguna clase de bajo de future bass, ¿no? Vamos a ver, fancy bass. Creo que me agrada ese feeling de cyberpunk, ¿no? Y voy a basarlo en sol. Nada mal, ¿no? Ahorita le podemos dar más feeling. Creo que me gustaría grabarlo así como está. Y voy a tomar esta nota constante de sol que Fer está haciendo, ¿no? Me equivoqué al final. Medio le pegué al teclado, medio raro. Vamos a editar mi MIDI. Igual y si lo podemos cuantizar a 16avos. Perfecto. Transpose, move tracks, select notes with same pitch. Está muy completo esto. Vamos a ver velocity. Vamos a subirle el velocity a todas al máximo. No puedo subirle el velocity a todos al máximo. Qué horror.
A ver, desde acá. Random. Creo que solo puedo una nota a la vez, ¿verdad? Eso sí está un tanto limitado, siento. O tengo un límite. A ver. Pues lo voy a hacer acá. Me hubiera gustado hacer un crescendo. Creo que lo voy a tener que tocar. Sí, porque esto está, va a estar más fácil si realmente lo toco. Ahí está, perfecto. Entonces seleccionamos todo, cuantizamos, ahí está. Creo que me pasé de suavecito aquí. Igual acá un poco al principio, vamos a subirle tantito. Nada mal. Me agrada esa modificación que estamos haciendo en la segunda vuelta de doble 16avo que se hizo accidentalmente ahorita que estaba editando. Pero siempre que sucede algo accidentalmente me gusta perseguirlo de inmediato porque si no se ve el feeling. O sea, componemos tantísimo más con el cerebro de lo que componemos con el corazón y eso no está bien, ¿no? Entonces, ahorita cometí un error de copiar este al estar editando. Se escucharon como dos 16avos y me gustó el accidente. Siento que ese detallito de un 16avo es bastante contundente en cuanto a lo que hace por la canción. Me gustan mucho los bajos súper potentes y como pueden escuchar, esto no es tan potente que digamos. Aquí es donde realmente vamos a poner a prueba la capacidad de mezcla de BandLab. Ya vimos que definitivamente podemos secuenciar algo cool con BandLab, pero ¿podemos mezclar algo cool con BandLab? O sea, podemos darle mucha presencia a este bajo con BandLab. Vamos a poner a prueba algunos trucos que utilizo mucho en las clases de mezcla que imparto. Vamos a ver. Add Effect. Vamos a poner primero esto definitivamente. Necesita más presencia en el volumen, ¿no? Voy a ecualizar primero. Vamos a poner Recommended, Graphic EQ, Tone. Tengo EQ3M, Graphic EQ y Multifilter. ¡Oh, Dios mío! Realmente me están poniendo a prueba aquí. Ni siquiera puedo seleccionar qué frecuencia. No, necesito algo más preciso. Oh, ok. Y en ese momento, Nico se dio cuenta que igual y no iba a poder hacer lo que quería para la Nick Academia de hoy. Porque no hay un ecualizador paramétrico. ¡Ah! Alguien rescáteme. Ok, vaya. Estoy atorado con... o este EQ. O este EQ. Estoy muy... El gráfico, pues sí, no, creo que no hay de otra. Estoy muy triste, no tengo un ecualizador paramétrico. Aparentemente nadie lo ha programado acá. Neta, le estoy dando el verdadero beneficio de la duda, pero parece que no, ¿eh? O sea, nada de lo que estoy poniendo acá tiene cara de ecualizador paramétrico. ¿Qué es un ecualizador paramétrico? Para los que ya tienen un tanto más de parametric equations. No, álgebra, vete. Un ecualizador mucho más preciso de lo que tengo adquirido aquí en BandLab, ¿no? O sea, me da una curva más precisa, básicamente, sin meterme en explicaciones muy largas. Esto son ecualizadores que son verdaderamente limitados, pero poniendo, así como nos dice Fer en el chat, ¿no? Todo es posible, prof, si lo podemos creer. Poniendo en práctica esto de que nada me limita, voy entonces a usar lo que tengo para compensar el hecho de que no tengo un paramétrico. Tengo este EQ3M que es bastante general. Realmente ni siquiera puedo seleccionar la frecuencia que estoy ecualizando. Hack. Me puedo hacer un paramétrico. Olviden el gráfico. Me voy a hacer un paramétrico. ¿Hasta dónde llega el mid sweep? Llega casi hasta lo grave. Pirro. ¿Y hasta dónde llega? Llega a 8000, llega casi hasta lo agudo. Nada más no tengo acceso a las frecuencias más agudas y más graves. Igual y eso sí lo puedo hacer con el gráfico. Never mind, lo quité demasiado rápido.
Entonces vamos a hacer ciertas cosas. ¿What? ¿Y el gráfico solo llega a 100 Hz? No puedo modificar 60 Hz. No puedo modificar 30 Hz. No puedo modificar todas las frecuencias en las que usualmente ecualizo el bombo y la potencia de los subs. Mi experimento no se está viendo muy bien ahorita, ¿no? Entonces, vamos a ver si siquiera low hace cosas muy graves. Ok, se oye como los subs. Entonces, al parecer, no puedo tener una verdadera precisión de subs aquí. A ver, tengo otra teoría. ¿Hasta dónde llega el multifilter? ¡Ah! Sí. Ok, entonces. Así como... como técnicas de supervivencia, me voy a hacer pedazos de distintos procesadores para hacerme un ecualizador mucho más preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, el multifiltro, aunque técnicamente no es un ecualizador, voy a ver si puedo. Ahí está, miren, si tiene una modalidad de peaking. O sea, me puede hacer un pico en cierta frecuencia en vez de nada más cancelar todas las otras frecuencias. Si nada más lo dejo en su modalidad normal. Chequen, así, low pass, ¿no? Le quité todas las frecuencias. Está cool. Puedo hasta mover la altura del pico. Pero estoy quitando todas las demás frecuencias. En esta modalidad de peaking. Vamos a subir gain. Puedo enfatizar una frecuencia. Y basado en esto, me puedo armar un ecualizador. Lo hemos resuelto. Goro, somos unos genios. Este es el punto más alto al que ha llegado la Nicademia ever. Nada, tiene muchos puntos altos. Pero este es definitivamente uno de ellos. El día que nos armamos un ecualizador paramétrico en un DAW que no tiene ecualizadores paramétricos. Entonces voy a usar varios noditos de peaking aquí. Y para los que hayan usado BandLab por meses sin saber cómo hacer un ecualizador paramétrico, estoy seguro que esto va a ser todo un alivio, ¿no? Fíjense, tengo aquí un ecualizador de 4 bandas. O sea, ahora puedo hacer lo que estoy mostrándoles aquí en pantalla. O sea, como distintos picos, dado que no hay una representación gráfica en BandLab. Y eso está chido, porque así vamos a mezclar más con los oídos y menos con los ojos. Pero ahora, lo que acabo de hacer, traducción a lo visual, ahora puedo hacer picos muy precisos en mi ecualización, ¿no? Porque el multifiltro tiene big brain time, big brain accomplishment obtenido. ¡Woo! Bien, voy a apagar cada uno de los noditos y cada uno de estos los voy a tratar como una campanita, como la que ven acá, ¿no? En esta imagen que les acabo de mostrar. Entonces, hagamos nuestras campanas. Primero necesito la parte grave. Creo que me agrada cerca de 90, no tanto Q, no tanta ganancia. 6 está chido. Vamos a quitarle esa mugre de los medios. Acá vámonos a 400, 300. Escuchan eso como si fuera una caja de cartón acá. Eso es lo que no quiero, ¿no? Entonces vamos a quitar esto con... ¿sí? Oh. Nice. Vamos a darle un poquito más de brillo. Busquemos ese brillo. Nice. Quiero más brillo. Nice. Ah, chicos, chequen la mejora. Fuimos de esto. Un poco más apagado y aburrido. Oh. ¿No sienten como que sacamos el bajo del agua? Eso está cool, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo todavía mejor. Vámonos hacia las dinámicas
Y feedback compressor, guitar squeeze, noise gate, teclav. A ver este BL1176, que seguro está moldeado por un estilo de compresor 1176. Los Yuri 1176 son compresores de hardware legendarios. O sea, hoy en día hay varias reproducciones por parte de Universal Audio, pero el modelo original es de la marca Yuri. Es un tipo de compresor que se hizo muy famoso en décadas del siglo, en varias décadas del siglo XX. Es bastante viejo este compresor. A la gente le gusta mucho cómo suena este compresor en términos texturales. Añade ciertos medios graves que es difícil replicar con un ecualizador. Y lo hemos estado replicando por literalmente décadas. O sea, los Yuri creo que datan... Yuri 1176 Fabrication Date. Del 67 al presente. O sea, son compresores que diseñamos en 1967 y hasta la fecha los seguimos moldeando para utilizarlos. Porque ya saben, la ingeniería de audio es la única ingeniería nostálgica que existe, en el que hacemos adelantos gigantescos a través del internet y nuestros voces para sonar exactamente como sonábamos en 1967. Go, ingeniería de audio. Muy bien, vamos a darle acá. Quiero resaltar los ataques. Uf, ahí ya no. Nice. Vamos a igualar la salida. Cool, ¿escuchan cómo estoy resaltando los picos del bajo? O sea, ahora se oye como más golpeado hacia adelante, ¿no? Está así como, haciendo como este tong, 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 tong. O sea, te está golpeando en la cara, ¿no? Va a haber loops de mí haciendo eso. Más. Tal vez eso ya es demasiado. Juguemos con el ratio. No hace mucha diferencia. Me agrada más acá. Tal vez no tanto. ¿Escuchan esos glitches? Esos como tic, 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 esos clicks y pops. BandLab está empezando a fallar. O sea, ya estoy llegando al punto en el que BandLab empieza a ser demasiado pesado. Yo creo para mi browser, porque esto no está ni cerca de lo que sería pesado para mi computadora en otro DAW como Reason, Reaper, Pro Tools y así, ¿no? Entonces, a ver. Y la verdad todavía no estoy contento de lleno con el sonido. Quiero meterle un poquito de distorsión. A ver este Valve Screamer. No, le quita los graves, no me encanta. Valve Screamer. Tristemente le quitan a fuerza los graves, lo cual no me está encantando. Y siento que voy a tener que hacer lo siguiente, ¿no? Duplicar y sacrificar más de mi CPU para hacer una versión que sea los puros graves con utility, con tone, multifilter. Y esta versión va a ser nada más los graves. Acá. Vamos a poner el crossover, el punto de crossover como en unos 250. 5. Ahí está, estos son los puros graves. Y este vamos a ponerle bass, lows. Los vamos a hacer color. No puedo seleccionar varios tracks al mismo tiempo. Tengo que uno por uno cambiarle el color a morado, que es mi color de preferencia para los bajos. Y este le vamos a poner bass highs, ¿no? Acá. Y a este vamos a invertir el filtro. Le voy a poner tone, multifilter, high pass. Y igual lo puse como más o menos en 250, ¿no? Para que este tenga los agudos. Ahí está. Y ahora sí, a este le voy a poner la distorsión. A ver, el first screamer. Nah. Y delta driver.
Eso está chido. Pero igual y quiero algo más agresivo. Voy a dejar el Delta Driver porque me gustó la textura que agarran los agudos. Pero quiero algo más agresivo también. Vamos a, ¿qué Buzzface? Uy, nada mal, nada mal, nada mal. Y le voy a poner una asignación MIDI a esta perilla. Me agrada, ahí está. Porque quiero poder controlar esto. O sea, quiero poder... Y además, ahora que tengo los agudos por separado, no es cierto. Te odio, banda. Un poquito, no demasiado. La verdad, para hacer un DAW gratis en este... Para hacer un DAW gratis en este... En un browser, está realmente portándose increíblemente bien, ¿no? Maximum amount of effects reached. Oh, demonios. Aquí voy a tener que hacer algo muy poco ortodoxo. Y ahorita van a ver qué va a hacer. Primero voy a hacer mi... Vamos a bajarle el volumen, está demasiado alto dentro de la mezcla. Vamos a poner los dos en como menos 15. A ver, más de los graves. Ah, por cierto, no me había estado fijando. Fer, estoy literalmente moviéndole a tu sesión. Entonces, bueno, te dejé tu original aquí para que no se pierda nunca. Pero sí nos dio su permiso, ¿verdad? Chido. Entonces acá, con razón nos dio el permiso. Yo así le estoy moviendo directamente a su sesión. Acá. Ahora es tantito menos. Tantito más. Y quiero esos graves más contundentes todavía. Oh, Dios mío. Un trueno. Ojalá no haya truenos. Luego se va la luz aquí con los truenos. Espero que ese no sea el caso el día de hoy. ¿Tengo algún limitador? Feedback, Killer, Gain, Dynamics, acá. A ver, Digicomp, Feedback Compressor, Noise Gate, Tech Lab. No tengo un limitador. No tengo algo con que... hacer attack release squeeze todo más loud. Nope. No tengo un limitador, o sea, no tengo un maximizador de volumen. Eso también me está estorbando bastante. O sea, guitar squeeze tampoco puedo. Maximizar volumen con esto. Digicomp. Ni modo, no tengo de otra más que comprimirlo distinto. Release. Ratio. Y no puedo subir el makeup gain. Tiene glitches de audio que la verdad se me hacen inaceptables. Eso está mucho mejor. Pero ahora se están desfasando. Oh, no. No en solo, pero pongo todo lo demás. Y cada vez hay más glitches. ¿Escuchan? O sea, cada vez hay más como ese tic, 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 tic en los lados. Ni modo. Ok, voy a hacer algo poco convencional aquí. Como se me está acabando el poder de procesamiento, voy a tener que hacer esto. Vamos a dejar esto en solo y poner File, Downloads, Mixdown,
No, acá. Oh, wow. Creating Mixdown. Revisión guardada. Ah, las ventajas de trabajar online. No puedo creer que se está tardando tanto en un mixdown tan básico. Sin compresión, lo vamos a bajar en WAV. Ahora por fin lo estoy descargando. Y este también. Acá. Voy a hacer lo mismo. Mixdown. ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, en esencia, lo que estoy haciendo... es cargar nada más el audio de lo que acabo de hacer para ahorrarme CPU. O sea, esto. Aquí, esto es los puros graves del bajo. En un archivo de audio. Y ahora voy a bajar. Ah, pero no he hecho lo del fuzz que quería. Ni modo. Voy a tener que volver a bajarlo y hacer mi automatización primero, ¿no? Entonces, enciendo la grabación de automatización. Y la automatización que quiero es la de... ¡Se me olvidó! Buzz Phase Buzz, ¿no? Que era esta. Es la perilla que tengo aquí. Sí, ahí está. Entonces, ahora vamos a grabar la automatización. Acá. ¡No! Me lo encimó. No quité el loop. ¿Ya? ¡Oh, no! Y ahora no puse grabar, menso. Ahí está. Ok, ahora sí. Voy a hacer el mixdown de este. Y esto, la verdad, sí está un poco lento, diría. No, o sea, un poco estorbador. Salvamos. Okay. En WAV, mi mixdown, y aquí voy a tener que hacer ciertas decisiones porque por lo que estoy detectando, BandLab gasta CPU nada más en lo que actualmente está en play, o sea, no en mute. O sea, si está en mute, creo que no está gastando CPU. ¿Para qué hice esto? Para poder meter estos archivos de audio. Oh, Dios mío, vean cómo los nombra. Qué horror. Nomenclatura. Vamos a ver cuál es el que tengo que borrar. El que no tenía la automatización. Es. Aquí este. Ok, en el cuarto. El de las 9 y cuarto. Ese se va porque es una versión que no necesito. Sin la automatización 9.16. Y este es el de las 9 y cuarto. Sí. Este es el bajo que no necesito. Entonces. Bass lows. Bass highs. Acá, fíjense todo lo que tengo que hacer por ahorrar CPU, que estas son cosas que de todas maneras se hacían en antaño por ahorrarte CPU en un DAW, o sea, no siempre... ¡Oh! Mira, mínimo me lo puso a tiempo, ahí está. Vamos a agregar esto aquí en Bass Highs. Lo hizo tan pequeño. Oh, cometí un error. Cometí un grave error, o sea, porque aquí el de los graves no está tan mal. Pero dejé tan bajito el track de Bass Highs que definitivamente no funciona para lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces voy a tener que volver a bajarlo, volver a hacer el mixdown. Y sí es frustrante porque la verdad ya estamos acostumbrados a poder de procesamiento mucho más allá de lo que estoy experimentando aquí yo en BandLab. Pero
Esto era la norma antes. O sea, en computadoras menos poderosas del inicio de los 2000, finales de los 90, o incluso en la era de las máquinas de cinta, todavía tenías que hacer mixdowns porque se te acababan los canales, se te acababa el poder de procesamiento, no era óptimo lo que uno tenía que hacer. Y aquí parece que por falta de CPU estoy regresando un par de décadas a los procesos que tenía que hacer la gente por ahorrar el CPU de su computadora, ¿no? Mi compu aguanta mucho más que esto, definitivamente. Pero Chrome, como browser, no aguanta tanto proceso de lo que exige la producción de audio, ¿no? Base Highs acá. Ahora sí. Lo vamos a importar. Ok, un tanto mejor. No diría qué bien quedó, pero es un tanto mejor que lo que tenía antes. Entonces, ahora ya no tengo que tener sonando el instrumento Base Highs y el instrumento Base Lows. Ahora puedo modificar estos dos instrumentos. ¿Y por qué hice toda esta vuelta aparte de ahorrarme CPU y que dejaran de sonar esos glitches? Lo hice porque necesito poder seguir añadiendo plugins y me limitó el número máximo de plugins agregados, ¿no? Entonces, ahí está. Y voy a tener que seguir haciendo esto toda mi producción. ¿Por qué lo hice? Porque me pareció que este track en específico quedó con demasiados medios y lo único que quería hacer era agarrar un tone, multifilter, poner picking y bajar los medios que sentí excesivos. Esto era todo lo que quería hacer. Y para poder hacer esto tuve que hacer toda una vuelta en el que hago un bounce, reimporto el audio de lo que ya había hecho y lo pongo de nuevo en las lo pongo de nuevo en la sesión ya con todos los demás plugins impresos. O sea, este archivo de audio que hice ya trae todos los efectos anteriores ya impresos y es necesario para que pueda seguir añadiendo plugins aquí abajo, ¿no? Ahí está. Ya no tengo esos medios. A ver, más graves. Me agrada y así voy a tener que seguir haciendo todo, ¿no? O sea, por ejemplo, este preset creepy me agrada, pero la verdad siento que lo tengo que refinar un tantito, ¿no? O sea, me gustaría tal vez hacerlo un poquito más agudo, para lo cual voy a utilizar tone, abrir tantitito el filtro. Igual en multifilter vamos a poner picking y bajar los medios acá. Gain. Ahí está. Perfecto. Y así con todo lo que quiera hacer. O sea, en vez de poner este drum machine aquí, finalmente utilizaré un loop que podría procesar también. Vamos a quitar este track, delete track. Y vamos a agregar un loop. No, de aquí lo quiero hacer desde los samples que ya trae. Textured subs, chill wave, buried, emotive sounds, UK rave. Esto de post-rock me agradaría bastante. Mechanical toms. No. Vamos a buscar algo de drums. Winter light. No, a ver, cloud drums. Es muy poco esto. A ver, winter light. No. Ok, tal vez no enteramente mal. No me está encantando la resolución, pero bueno. ¿Qué otra opción tengo acá? Vean cómo hasta se tarda en cargar. Este ya lo había escuchado. No, va a ser el 3. El 2, perdón. Ya, para darle todavía esa sensación creepy, ¿no? Entonces este lo puedo poner acá. Le cambiamos el color respectivo a lo que necesito. Saben, este en morado.
El track de bass lows lo voy a cortar a los loops que tienen que ser. Este va a estar en rojo. Y vamos a mover este para acá. Está arriba del bass. Ya se está trabando Chrome bastante, ¿no? Ok. Y acá. Vamos a ver si mis motivos melódicos todavía funcionan. Vamos a dar igual este loop cambiando de percusión. Ok. Y bajar este creepy a donde debe ir, abajo de las baterías. Y vamos a escuchar todo esto con la nueva batería. Repetimos glitch. Ah, no, glitch no. Sería Tarolite Drum Machine. Nah, ya no funciona tarola. Y de aquí en adelante creo que me gustaría mandar más a la lejanía ese instrumento creepy que está atrás. Igual y no que esté todo el tiempo. Winterlight Drum, siento que le falta mucho en términos de procesamiento para que suene bien. O sea, especialmente una compresión mucho más ruda. A ver este BA2A. Y tristemente no puedo quitar ese platillazo que está al principio de todo. Me gustan los puros toms. Tal vez lo pueda hacer con edición de audio. Pero, ni cadetes, creo que este es un buen punto para detenernos. Entonces, hicimos este experimento. En primera, por supuesto, para ayudar a Fer a desarrollar esta canción, este motivo melódico. Que creo que lo que le hice fue más bien como el intro a su chase, más allá de desarrollar su tema de chase. Pero bueno, espero que le haya gustado a Fer. Y aquí va el veredicto, ¿no? Honestamente creo que sí podrías hacer algo de bastante calidad en BandLab. O sea, yo creo que si me dijeran, trabaja un proyecto entero de un cliente en BandLab, me atrevo a decir que sí podría. O sea, porque al final ya encontré mi ecualizador paramétrico, veo que tengo otras cosas que puedo utilizar, puedo grabar aquí adentro. 100% sí podría trabajar todo un proyecto aquí adentro, desde preproducción hasta máster. Desde preproducción hasta mezcla, porque me falta un limiter. Creo que me costaría mucho trabajo máster con BandLab. Crucialmente me falta un limitador. Pero todo lo demás creo que podría manejarlo. Sin embargo, ese proyecto tardaría considerablemente más tiempo y sería considerablemente más frustrante. O sea, siento que me tardaría mínimo el doble de lo que normalmente me tardo en cualquier otro proyecto. O sea, en términos de tiempo absoluto. Si me tardo en mezclar una canción 10 horas, en BandLab me voy a tardar 20, yo creo. O sea, ¿se puede? Sí. ¿Es más lento? Definitivamente. ¿Por qué es más lento? Porque está corriendo adentro de Chrome y no está aprovechando toda la potencia que mi CPU logra utilizar, ¿no? Tenemos una pregunta de Bernard Frey. ¿BandLab, o sea, el móvil o el Cakewalk? Efectivamente. Cakewalk. Hace mucho que no uso Cakewalk. Es de Sonar. Lo usé en 2002 para hacerle una rola a una amiga. Sonar, No. Ahorita estamos usando BandLab en específico, que sí tiene el port hacia que la misma sesión la puedes utilizar en tu celular y en tu iPad. Efectivamente tienes las mismas herramientas en los tres. Cakewalk by BandLab. ¿Tiene una versión de BandLab? A ver. Ok. Nice. No, ahorita nos fuimos todavía mucho más básico de esto. Esto ya es un DAW que instalas, Bernard. No, o sea, esto ya es algo que estamos instalando dentro de la computadora o que podemos ver también
supongo, igual en una versión móvil o algo así. Pero lo que estamos haciendo aquí es el BandLab más sencillo posible. O sea, el que corre en el browser no requiere instalación y ya, ¿no? Cakewalk es, por el contrario, un DAW que ya lleva muchísimos años. Es más comparable a un Live, a un Logic, a un Pro Tools. Te digo, es la primera vez que lo veo como en 20 años. Lo utilicé en la preparatoria hace muchísimos años. Antecede a Live. Cakewalk es más viejo que Live. Es más viejo que, creo, que FL Studio. Si no es que salieron al mismo tiempo, al inicio de los 2000s. Pero no. Supongo que aquí ya salieron con BandLab e hicieron alguna clase de mezcla. Cakewalk antes ha pasado de dueños a lo largo de los años también. Pero aquí más bien estábamos probando los límites de un DAW adentro de un browser. Y ya, ¿no? O sea, como realmente podríamos hacer algo como de calidad. Y como les digo, para mí el veredicto es sí puedes hacer algo muy cañón adentro de un DAW que exclusivamente corre en tu browser. Solo el tiempo en el que lo vas a lograr es considerablemente más alto. Les digo, yo mínimo me llevaría el doble. Va, y con esto me gustaría cerrar la lección del día de hoy. Y vamos a pasar a lo siguiente que iba. Vamos a ver, tenemos algo más en el en el chat tenemos muchísimas gracias, profe. Muy divertido el proceso. Que te aproveche mucho, Fer. Por supuesto, siente toda la libertad de moverle a a todo lo que requieras. Y vamos a ver. Ok, pues sin más ni más. Uy, denme un segundo, Nicadetes. Muy bien, sin más ni más, vamos a pasar a el Jardín Zen el día de hoy. Perfecto. Bien. Hoy es una lección, la verdad, realmente sencilla y se llama Confía en ti mismo, ¿no? O sea, espero que la Nicademia de hoy les haya ayudado a darse cuenta que honestamente vale más lo que está en tu cabeza que la herramienta que estás utilizando. La herramienta que estás utilizando realmente solo afecta el camino por el cual llegas a donde quieres llegar, pero creo que esto es una demostración muy evidente de confianza en uno mismo, ¿no? Entré a BandLab muy honestamente, o sea, sin ninguna expectativa de hacerlo más rápido, menos rápido, de nada más confiar en las habilidades que tengo y ver cómo resuelvo problemas conforme van surgiendo, ¿no? O sea, y creo que quiero extender esto, hacia todo plan que tenemos en la vida, ¿no? O sea, es verdad que no todo depende de nosotros, pero siempre se le puede dar la vuelta a las cosas. A lo que me refiero en específico es de que, ay, es que no estoy como donde yo quiero como artista porque no se le hace caso a los emergentes en México, ¿no? Es que no estoy donde quiero estar porque tengo este otro obstáculo, Y siempre estamos pensando en que los obstáculos que enfrentamos son inquebrantables y que no podemos llegar a nuestro objetivo porque sencillamente tenemos un Goliat enfrente de nosotros. Pero realmente no se trata de torcer la vida hacia lo que tú quieres, se trata más bien de siempre hallarle la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, como de, si no estoy en donde yo quiero como artista, es porque realmente tengo tantos obstáculos enfrente que podría ser, sí. Pero si flexibilizo un poco más mi objetivo, podré llegar a un lugar similar sin la necesidad de alterar mi ambición al 100%, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí Bernardo en el chat también nos platica, yo tengo un workflow muy dinámico, yo planeo mis canciones a veces, excelente, eso de tener una preproducción bien establecida es altamente recomendable. Al fin me gustó cómo van quedando mis canciones. Muy bien. O sea, el tener una preproducción, el tener un plan es importante y al mismo tiempo traten de no casarse demasiado con sus planes. O sea, un plan debería ser como una brújula. Un objetivo es como una brújula. Yo quiero llegar ahí porque esa es la dirección que le quiero dar a mi vida. Pero honestamente, así como la exploración del mundo natural,
Pues mucha gente que exploraba el Ártico no se esperaba todas las contrariedades que iba a tener en el Ártico, ¿no? O sea, al grado de que se te acaba la comida, o hay una tormenta de nieve o algo así, y se tuvieron que adaptar a las condiciones más terriblemente severas, ¿no? Entonces traten su vida de la misma manera. Sí siento que es más el ingeniero que el fierro, definitivamente no, la vida nunca te va a dar exactamente lo que necesitas, pero siempre hay una manera de darle la vuelta, ¿no? Siempre hay una manera de decir, de verdad necesito estar específicamente aquí, o con que llegue, no sé, la mitad del camino ahí y obtenga como la mitad de lo que quería de mi ambición, es suficiente. O sea, igual y mi objetivo es tocar algún día en el Estadio Azteca, perfecto. Eso es un sueño excelente, un objetivo excelente. Pero la verdad, si me dijeras, bueno, lo que logré en mi carrera fue llenar el Telmex. Okay. Igual y no es el Estadio Azteca, pero definitivamente es muy cool. O sea, que alguien diga, llené con mi acto el Telmex, ¿sabes? A eso me refiero con flexibilizar tus objetivos, ¿no? O sea, no busques a fuerza lo que tú quieres y tienes pensado en tu cabeza. Dale la vuelta a las cosas. Encuentra la felicidad entre seguir tus ambiciones y al mismo tiempo disfrutar lo que te viene naturalmente con la vida, ¿no? Entonces, sí, les digo, hay muchas ambiciones que podemos tener en la vida, pero siempre también se puede apreciar el mundo natural tal y como es. Y con ese pensamiento me despido hoy en Stanicademia. Gracias a todos por estar con nosotros, especialmente la gente que nos ve por primera vez y a la gente que se suscribe. Igual a los que no se pierden la Stanicademia semana con semana, les agradezco mucho que hayan estado conmigo en este experimento. Igual quiero agradecer como todas las semanas a el equipo de producción, a Goro, que es realmente el músculo detrás de la Nicademia, quien tuvo la idea original y que semana con semana nos ayuda a producirlo, y a la mismísima e inquebrantable Lisa, que semana con semana hace nuestros posts y es responsable de prácticamente todo el diseño gráfico de la Nicademia, junto con Chaos 21, quien nos hizo los settings, ¿no? Entonces, crédito donde el crédito se merece y muchas gracias, ¿no? Nicadetes, los vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse, gánense ese 57. Y gracias por estar aquí. Nos vemos.